paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico, la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, última semana de Pascua, hoy viernes 26 de mayo. Pedir que descienda el Espíritu Santo y despierte en nosotros la vida sobrenatural. Y el primer elemento de una vida sobrenatural es la conciencia sobrenatural, la filiación divina, la conciencia de que somos hijos e hijas de Dios. La vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Enamorémonos de esta vida, bendito sea Dios. Dios nos hace partícipes de su propia vida. La vida de Dios, que es la verdadera, la vida de Dios, que es eterna. La vida de Dios, el amor, la paz, la alegría. ¡Wow! Alegrémonos, regocijémonos, porque podemos vivir y vivimos la vida de Dios en nosotros. Hermanos y hermanas, comencemos rápidamente con este hermosísimo evangelio de hoy. Juan 21, del 15 al 19. Juan 21, del 15 al 19. Se trata, hermanos y hermanas, de el interrogatorio de Jesús a su apóstol Pedro, el primer papa. Para mí, hermanos y hermanas, es el interrogatorio más bello, más hermoso que tenemos en la Biblia. Este interrogatorio se trata de una misma pregunta a un ser humano. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¡Wow! ¿Me quieres? ¿Tú me amas? Repito, para mí es el interrogatorio más hermoso que existe en la Biblia. Este interrogatorio de Jesús, en el contexto de la resurrección en el mar de Galilea, me encanta esta imagen. Jesús se aparece, la belleza del lago, la mañana. Ya Jesús ha preparado el desayuno. Los apóstoles con él han comido. Desayunito, figura. ¡Wow! Pero eso solo imaginarlo, ¿verdad, Miguelina? Desayunito preparado por Jesús. Bueno, ¿verdad? Y ya Miguelina está disfrutando del desayunito. Entonces, después del desayuno, hermanos, hermanas, el interrogatorio. Yo siempre digo que la intención de Jesús, hermanos y hermanas, con este triple interrogatorio, no es perdonar a Pedro su triple negación. No es la intención primera de Jesús. Pedro es obvio que lo recuerda, el mismo Jesús es obvio. Pero no es esta la intención, en mi consideración, mi humilde interpretación. Que la intención fundamental de Jesús no es como el perdón con una triple confesión de amor a la triple negación. Para mí, Jesús perdonó esa triple negación, la perdonó, hermanos, hermanas, cuando Jesús miró a Pedro. Ese detalle nos lo da Lucas. En la narración de la Pasión de Lucas, en el capítulo 22, el verso 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. En la triple negación, el Señor se volvió y miró a Pedro. Para mí, considero que ahí Jesús perdonó a Pedro con esa triple, con esa mirada. Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te preocupes, Pedro, no te desesperes. Tú sigues siendo mi Pedro y yo sigo siendo tu Jesús y yo te amo incondicionalmente. Lo perdonó.
¿Por qué Jesús interroga a este hombre tres veces? Primer papa. Porque Jesús quiere que el primer papa y este apóstol amado por Jesús como confiese públicamente que lo ama. Porque solamente si lo ama va a cumplir fielmente la misión. Este texto es capital, hermanos y hermanas, en el discipulado. Yo siempre digo que en todos los compromisos vinculantes que hacemos en la iglesia, este texto debería ser leído. Por ejemplo, en el matrimonio, una pareja de esposo, un hombre, una mujer, se comprometen para toda la vida. Ellos van a vivir ese compromiso para toda la vida, en fidelidad y en santidad, si aman a Jesús. No tanto si se aman entre ellos, sino si aman a Jesús. Lo mismo, un sacerdote va a vivir su sacerdocio con fidelidad si ama a Jesús. Un religioso va a vivir su consagración religiosa en pobreza, obediencia y castidad si ama a Jesús. Un obispo, un papa, un diácono permanente. Entonces, repito, para mí este texto es fundamentalísimo. Porque Jesús nos dice, solamente el que me ama va a cumplir fielmente la misión encomendada. Solo el que me ama. Entonces Jesús quiere que su apóstol confiese públicamente que Jesús es el centro de su vida. Como si tú me amas, Pedro, tú vas a cumplir la misión. Tú vas a apacentar mis ovejas, no según tu voluntad, sino según mi voluntad, porque tú me amas. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos este texto, dejémonos interrogar por Jesús. Dejémonos interrogar por Jesús. El sacerdote, el religioso, el papa, el obispo, los casados. Dejémonos interrogar por Jesús. El discípulo. Lo fundamental, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Jesús quiere de ti, hermano. Que tú lo ames. Que tú ames a Jesús, que Él sea tu centro. Nada ni nadie por encima de Jesús. Que si tú amas a Jesús, tú vas a cumplir tu misión. Si tú amas a Jesús, tú vas a cumplir tu misión. Ama a Jesús y tú vas a ser un buen esposo. Ama a Jesús y tú vas a ser una buena esposa. Ama a Jesús, tú vas a ser un buen sacerdote. Ama a Jesús, tú vas a ser un buen diácono permanente. Ama a Jesús, tú vas a ser un buen religioso, una buena religiosa. Ama a Jesús, tú vas a ser un buen obispo. Ama a Jesús, tú vas a ser un buen papa, un buen cristiano, un buen discípulo, una buena discípula. Este es, hermanos y hermanas, el interrogatorio más bello de la Biblia, que se repite en cada fiel. Jesús nos pregunta y te pregunta hoy a ti, ¿realmente tú me amas? Porque si amamos a Jesús, hermanos y hermanas, la fidelidad brota en el acto. ¿Cómo yo voy amando a Jesús y viviendo en incoherencia? No, eso es una falsedad, es una hipocresía. Sí, Jesús, yo te amo y vivo en incoherencia. Siempre pongo el ejemplo del esposo o la esposa. Sí, mi amor, yo te amo y le es infiel. ¿Y eso? O sea, un hombre que ame realmente a su esposa jamás le va a ser infiel. Jamás. Eso es imposible. Entonces, hermanos y hermanas, en este hermoso día, viernes, ya acercándonos a la Pentecostés, busquemos un lugar tranquilo, solitario, la capilla. Cómo no, el que pueda ir, que vaya a la playa. Esto se dio en el mar de Galilea. Y dejémonos interrogar por el amor. Y el amor te interroga, ¿realmente tú me amas? ¿Realmente tú me amas? Respondamos como Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro lo demostró. Y por eso hoy es santo.
Aquí Pedro no habló mentira. Habló la verdad y lo confirmó con su vida en santidad. Bien, hermanos, hermanas, que el diálogo, el interrogatorio, perdón, más hermoso de la Biblia, resuene hoy en nuestros corazones y respondamos al amor como respondió el humilde Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo, y confirmemos ese sí con una vida santa, como lo hizo el primer Papa. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Hermanos, hermanas, contemplemos a Jesús, que es el amor hecho hombre. Contemplemos a Jesús, que es el amor hecho pan. Y dejémonos interrogar por él sobre lo más esencial, el amor a él.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Hijo del Dios vivo, tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.